La Quinchecua. Este concepto quiere decir básicamente la fiesta, ¿no? La fiesta es un evento multidisciplinario donde participaron más de 200 artistas. El ensayo fue en el Teatro Obrero en Zamora y bueno, tuve la gran, pues como el gran honor de haber sido invitado a proyectar escenarios sobre estos músicos, danzantes, pireris, que representando a Michoacán íbamos a presentarnos nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas Artes. Entonces era una gran responsabilidad y pues sobra decir que fue una experiencia súper enriquecedora. Ahí podemos ver a Sandra, ahí estoy yo. Y el software que usamos para proyectar el video mapping escénico. Ahí está José Luis Pineda, que fue la persona que me invitó, él era el iluminador. Y pues sobra decir que hubo un éxito muy, muy grande en este montaje. Estuvo muy, muy bien ensamblado. Después, el mismo José Luis Pineda nos invita a la obra Frida, una mujer enamorada. Tuvimos una gira internacional y pues nada, que era una manera de poder usar mis posibilidades de animador en la escena teatral. Es un monólogo donde Frida Kahlo habla de su vida. Sin embargo, pues toda la experiencia como de usar, digamos, la vida de este personaje tan, tan emblemático y tan famoso de la cultura. Poderlo trabajar en video mapping, pues fue como muy muy emocionante. También pensar que los loops o las animaciones tenían que estar siempre a la par de la acción de la actriz, pues es una de las cosas emocionantes del video mapping escénico, que tiene que dispararse en el momento, tiene que construirse para reaccionar con los actores en escena, así que fue todo un reto como de diseño y de realización. Tejido de luz fue uno de los logros importantes que tuvimos en el videomapping arquitectónico. Participamos en un concurso de un festival llamado FIMA, Festival Internacional de Mapping, aquí en la ciudad de Morelia. Y pues tuvo una gran recepción. De hecho, ganamos el tercer lugar internacional categoría profesional. Por encima de nosotros estuvo un mapping ruso y uno de la Ciudad de México. Cabe mencionar que para este tipo de trabajos pues es necesario generar un modelo 3D del edificio a partir de planos arquitectónicos y pues trabajar con las superficies en diferentes formas creativas. Incluyo esta pieza porque también tuvimos a bien, porque usamos actores para presentar los vestuarios y vestimentas tradicionales de Michoacán. Usamos una pantalla verde que en general había sido un trabajo para la Dirección General de Culturas Populares. Así que gestioné los permisos de uso para que estos personajes pudieran aparecer en el mapping resultante. Entonces, pues es una experiencia, digamos, ya de nivel profesional en donde nos probamos como generadores de mapping arquitectónico, ya no solo escénico. Cabe mencionar que este salto lo dimos porque hacer videomapping arquitectónico pues es mucho más caro que hacerlo para la escena teatral o de música o dancística, ya que los proyectores requieren mayor lumenaje, es decir, más potencia en brillo y en distancias. Entonces, estos videomappings arquitectónicos pues ya fueron más como participación en festivales o bien ya en un entorno más comercial, sin embargo, sin perder de vista la importancia de generar identidad. El videomapping arquitectónico es como un mural que se mueve y que muchos ojos están viéndolo, entonces hay la posibilidad de generar mucho orgullo y mucha identidad.
Gobierno de México.